vamos a ver qué nos depara hoy el día de hoy de la isla. A ver qué hay nuevo. Llamadita. Lo primero de todo, tenemos llamada. Hola. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Han tenido el bebé! ¡Ah! ¡Qué bien! Es el primer bebé de Camille con Tim. Camila y Tim es el primer bebé que tienen. Pues mira, no me importa, me da igual. No me importa, no me importa, no me importa. Isabel, hola, ¿qué tal? Mira la bebé. La bebé tiene el lunar de mamá. ¡Ah! Y la nariz también. ¡Ay, qué mona! Venga, vamos a decirle justo como imaginaba. Primer bebé de Camil, primer bebé. Lola, vale, sí, ¿por qué no? Genial. Dice, ay, qué mona, ¿verdad? Mira, es que se parece un montón a su madre, ¿eh? Pero un montón. Vamos a ver qué tal. Pues mira, tenemos que la personalidad de Lola es orgullosa, formal, competitiva, impaciente, asertiva. No pierde de vista su objetivo. Además, es inconformista porque es muy decidida. No le importa lo que la gente piense de ella. Enseguida pasa a la acción. Muy competente. Pues creo que era, que es la primera vez que tenemos a alguien con esta personalidad de confiada, decidida, ¿eh? Creo que no hay nadie en la isla que tuviera esta personalidad. Así que, Lola, welcome a esta familia. Te vamos a cuidar muy bien. Me encanta que tenga el pelito del color de mamá, pero por la cara tenga las cejas rubias. Isa, gracias por darle de comer. Hoy parece que Pandito funciona. Vamos a ver cuánto le dura a mi niño el funcionamiento hasta que se rompa otra vez. Porque ya sabéis que esto es la lotería con este perrito. Vale. Van a cuidar mucho de Lola. Bueno, todos vamos a cuidar de Lola. Ahí, ahí. Muchas gracias por darle de comer, Ana Ley. Gracias. Vale, ahora ninguna llamada más, ¿no? Bueno, vamos a pasarnos por la fuente y vamos a recoger las donaciones. ¿Vale? Estamos recogiendo una media de 258,40 euritos. ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, que Cofito sube de nivel! Tenemos a Cofito ya a nivel 15. ¡Más mono el Cofito! ¡Qué cute! Vale, ¿qué más? Comida no tenemos nueva, pero no hace falta. Así que vamos a comprar un poquito de comida, ¿vale? Vamos a dedicar un poquito ahora que estamos tranquilitas hasta que toque el sorteo. Estamos aquí de tranquileo. Vamos a comprar cositas para comer. Mira, tarta tenemos. Tiramisú tenemos. Y tofes tenemos también. Vamos a irnos aquí, vamos a comprar cositas, como por ejemplo albóndiga. Vamos a comprar arenque, bacalao, bocadillo, un par de ellos. Vamos a comprar buñuelos de pesca, ya he comprado, pero bueno, compro otro más por si acaso. Carne a la parrilla, voy a comprar solo dos y este está carito, la gana la parrilla, ¿eh? Chili con carne, que está bien de precio. Chuleta de cerdo, está también chacarita por una chuletilla ahí, nada más. Comida astronauta, ¿esto para qué? ¿Esto para qué? Vamos a comprar cucú. Desayuno inglés. Vamos a gastar un poquito de dinero. ¿Qué hace falta? Porque si no, es que así no podemos darle de comer a los mí. Y no darle de comer a los mí significa que no vamos a descubrir nunca su odiado y su favorito. Dice, madre mía, cuánta comida, ¿verdad? Es que no tengo nada, te lo juro, me lo he gastado casi todo. Y por eso tenía que comprar tanta comida, porque es que si no, no tengo para darle de comer a los míos. Y luego no sabemos qué le gusta, qué no le gusta, todas esas cosas. Dice, dale, yo también tengo que comprar comida, la verdad. Hoy no he podido conectarme al juego, he estado por la mañana haciendo un curso online. Bueno, no pasa nada. Tú ahora cuando te conectes, te pones a jugar y te pones a comprarte la comidita ya a tope. Yo estoy haciendo bien la compra aquí hoy, vaya. Para darle de comer a todos. Que nadie me diga que se queda con hambre. Es que luego... parece que no, pero ya con tanto residente se me agota la comida en nada. Porque date cuenta que ya son 65. Somos muchos ya. Dice, voy a jugar. Hace mucho tiempo que no juego. Ya, métete. Y me vas contando qué tal tu isla. Después de tanto tiempo. Vale, pues ya hemos comprado comidita. Vamos a dejarlo ahí. Comidita comprada. Éxito. Llamada. Eso es que el bebé está llorando, seguro. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha quedado pillado mi juego? ¿Alguien puede...? ¿Qué ha pasado? Me ha dado un pequeño ataque al corazón, ¿eh?
Vale, vamos a cuidar a Lola. Lola se ha puesto a llorar y me ha hackeado el juego, vaya. Venga, Lola. Shh, Lola. Shh. Venga, Lola. Vale, hemos conseguido que Lola se calme, hija. Cálmate un ratito, hija. Tanto llora que me vas a romper juego de tanto llanto. Venga, ve que me dais de regalito. Una medicina para el catarro, ea. Y yo tengo un Mi que se llama Isaac, como uno de los tuyos. ¡Ay! Tenemos dos Isaac, qué guay. Y aquí tenemos disfraces. Casi todo, bueno. Tenemos traje también y eso, pero es que todo es muy feo, la verdad. Este está un poquillo más mono. Mira, vamos a comprar uno en ese color. Y otro en este. Pero es que hay mucho que es feito, ¿eh? Y este de oso, ¿por qué? Alguien lo pondremos. Dice hijo de Brooke y Ariel. Qué bonito. Qué lindo. Vale, aquí parece que está enfadado. Hostia, Ben e Ian se están peleando. Pero bueno, ¿qué pasa? Ya está bien. Fuera pelea, fuera mal rollo. ¿Qué está pasando aquí? Dejad de tirarse cosas, por favor. Hola. ¡Uy, hola! No, uy, hola no. De uy, hola nada. He tenido una pelea con Ian. Estoy que muerto. Pues ya está bien, ¿no? De acuerdo, pero me ayudas a calmarme. Qué poca vergüenza aquí todo el mundo peleándose. Vamos a ver qué te doy yo. Toma, un bocadillo. Madre mía, cómo se pone la gente. Con los nervios. Ya me siento mejor. Voy a intentar hacer las paces con él. Es que no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Os tenéis que reconciliar, pero esta gente no se peleó el otro día o yo estoy flipando. Dice, yo el otro día tenía una pelea con mi mejor amiga y su novio, pero echaba. Madre mía. No todo se arregla pidiendo perdón. ¡Oh! No todo se arregla pidiendo perdón. Ven a llorar a la llorería. No te han perdonado, que lo sepas. No ha podido ser. No, no ha podido ser. Es que la vida es dura y complicada. Ay, para cagarse con esta gente. Ay, Mari, qué problema tiene. Hellos. Cambiar el interior del apartamento. Vale, ya no quiere el mismo interior. Vamos a ver qué interior le podemos dar a esta chiquilla. Dice, le pasó igual que ahí en el otro día, ¿verdad? Es que no vea, ¿eh? Cómo se ponen aquí. Se ponen ofuscadísimos. A ver cuál le doy a Mari. Ay, tengo aquí a mis tamagotchis. Están llorando los pobres. A ver qué le pasa. Mientras hago esto, le doy de comer. Este se ha hecho caca. Ay, es que no sé si os lo puedo enseñar aquí. No sé si se ve. Yo creo que no se ve. Bueno, no se ve. Más o menos. No, es que no se ve mucho porque el color afecta. Pero bueno, se ha hecho caca. Es lo importante. Tengo que quitarle la caca. Y el otro, ¿qué le pasa? El otro está llorando. Si tiene que llorar. Madre mía. Pero bueno. Agua que le doy yo a Mari. Últimamente hace un viento. Hasta me asusto porque se caen cosas y digo, ¿se habrá caído en mi casa? Y yo tenía uno, pero se me moría siempre y lo dejé de lado. Yo intento cuidarlo sí o sí. Pero es que estos son Tamagotchi más modernos. Y para que se te muera cuesta un poquito más que se muera, la verdad. Pues no sé cuál darle a Mari. Yo creo que el de niña me gustaba para ella. ¿Dónde está el de niña? Este está bonito. Por lo menos por ahora. Dice, yo tenía de lo antiguo. Yo también de niña y siempre se me morían, eso es obvio.
A mí se me morían siempre. Y encima no era ni mío, era de mi tía. Y se lo cuidaba a mi tía. Le ha gustado muchísimo. Me alegro, Mari. Dice Isa Milky, ¿en el ordenador puedes poner el código QR de los MIGs? Quiero el tuyo y no se puede. No se puede. Yo lo intenté, pero no te deja. No te deja leer los códigos QR. Vale, Mari. Toma, una canción. Lo máximo es intentar hacer los Me Too conforme los ve en el vídeo e intentar recrearlo. Y así de esa manera tenerlo, porque de otra manera no sé qué decirte, la verdad. Vamos a ver, Sergio, qué le pasa. Y yo aquí cuidando a los Tamagotchi, ¿sabes? Que los pobres no quiero que se mueran, por eso los estoy cuidando. Además, que tenía uno de ellos que estaba llorando a tope, ¿eh? Pero llorando. Me gustaría cambiar el interior del apartamento. ¿Otro? Pues mira, a ti te voy a dar el interior de estadio. Este está bonito, toma, para ti. Y todavía sigue llorando, pero bueno, ¿qué quieres de mí? Es muy bonito. Quiero quitar lista. Lo mantendré invitable. Vale, creo que se ha quedado feliz y contenta. ¿Feliz y contenta? ¿Se ha quedado ya el Tamagotchi o no? Nada, no se queda contenta. Pues yo creo que lo voy a dormir, porque si no es que me va a estar dando morcilla todo el rato. Toma, una canción de ópera. Yo creo que le voy a cambiar la hora y lo voy a dormir. Porque si no, es que este Tamagotchi, este nuevo que tengo, este que tengo nuevo, no sé qué le pasa, como que le cuesta mucho estar feliz. El otro sí, pero ese, madre mía. Siempre está enfadado. Me siento orgulloso de que Alicia sea mi hermana. ¡Oh, qué bonito! Dice que está orgulloso de que Alicia sea su hermana. ¡Qué bonito! Bueno, vamos a ver que Lu está en el apartamento, a ver qué pasa. Gracias a tu ayuda ya no tengo hijo. Enséñame una muletilla para cuando esté enfadada. ¿Una muletilla para cuando esté enfadada? Pues venga, te lo vamos a enseñar. Dice Ali, Isa, tú estás en el disco, por ahí está mi foto del Tomodachi Live. Claro, y de todos modos los directos, si quieres hacerlo, siempre estamos ahí, vaya, que puede vernos también. O si no paso fotos, si quieres que pase fotos de los míos, los puedo pasar. Dice, sí, voy a intentar hacerte, perfecto, perfecto, tú intenta hacer... A los mí, que te van a quedar preciosos, ya verás. No puede pasar. Vale, pues Lu ya sabe. Cuando está enfadada, ella ya sabe decir cositas. Que antes no sabía, no tenía ninguna expresión. Dice que parece que sabía bien. Vamos a ver. ¿Quién más tiene problemita por aquí? ¿Nadie? ¿Y en las casitas? Ah, pues en las casitas hay alguien que tiene problemas. Mira, Henry. Henry tiene problemas. Hace un mes que no nos veíamos. Doble de mí. ¿Tanto hacía que no te veía, Henry? Tengo que comer ya. ¡Oh, qué fuerte! Toma, hijo, para ti. Parece que le ha encantado. ¡Qué rico! Todo es posible en la vida. No es más que cuestión de esfuerzo. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Todo no es posible en la vida. Henry, hay cosas que... Aunque uno quiera, no las puede conseguir. Vale, pues vamos a visitar... Venga, vamos a visitar... Aquí a Isa. Y luego a Nale, que estáis aquí. Pues vuestro mí, entonces. Ahora que estáis aquí, pues lo vamos a visitar. Muy buenas. Hoy me como el mundo. Bueno, tampoco es que tenga tanta hambre. Mira la que tiene. Me siento muy feliz cuando te veo. ¡Ah! No me digas esas cosas, Isa. ¡Ah, qué bonito! Me dice cosas así. Te voy a dar un perrito caliente, que yo creo que te entra, ¿no? Parece que sabía muy bien. Guay. No te entra, pero bueno, espérate. ¿Te compro algo para el pelito? ¿Algo diferente? A ver qué te puedo dar. Ay, este es muy bonito, el de estrella. Ahí en rosita. Los nuevos son en estos colores. Te lo voy a dar en rosita. Que tengas un buen día.
que te pega con el vestido. Tan cute. ¡Qué linda! Y sube de nivel a nivel 12. Te vamos a dar un objetillo. Te voy a dar el CD para que escuche música. Regalando CD a Isa. Pues Isa parece que está muy bien. ¡Hala! A saltar de la alegría. Vale, ahora vamos a visitar a Analei. Que Analei estaba... ¿Por dónde estaba Analei viviendo? Aquí. Aquí, aquí. Hello. Ya queda poco para sorteito, ¿eh? Ya queda poco. Estoy seguro de que mis sueños se cumplirán. Qué bonito, espero que sí. Yo también espero que tus sueños se cumplan. Patatas fritas, perrito caliente, ración de pulpo, ravioli. Venga, unos ravioli, a ver si te gusta. Raviolinchis. Parece que sabía muy bien. Guay. Y de bebé te voy a dar un vasito de agua. Yo dije 508 y era 805. A mí es que se me olvida, Analei. Dios mío, yo intento recordar, pero es que es imposible, ¿eh? Es que se me va. Digo, ¿dónde vive esta persona? ¿Dónde vive? Es que ya no sé dónde vive cada mí. ¿Dónde de mí? ¿Cuánto tiempo sin verte? Me gustaría ser amigo de Rubén. Ah, perfecto. ¿De qué puedo hablar para caerle bien? De algo serio. Gracias por ayudarme. Voy a hablar con él. Toc, toc. Toc, 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 toc. A ver si se lleva a mí. Vale, parece que sí, ¿no? Parece que se han hecho amiguitos. Muchas gracias. Si no fuera por ti, no podría ser su amigo. Toma, y sube de nivel. Te voy a dar un ordenador portátil. Y por cierto, es el mejor amigo de Leia, ¿eh? Toma esto en agradecimiento. Gracias. A ver, que no puedo darle al botón. Porque tengo puesto el mandito. Y esto no es mandito. A ver. Mira, es hijo de Salomé y de Ben. Se lleva bien con su hermano Oriol y con Sergio, pero con Alicia no se lleva bien. Y con Leia pone amistad. Y amigo, amiga, últimamente es súper divertida al lado. A lo mejor se hace súper amiga de ella, no sé. ¿Quién sabe? Pero mira, está con ella, está con Leia ahí. Por cierto, preguntita. ¿Con quién se lleva bien Analei? A ver. Vamos a ver la amistad que tiene. Buenas. Tiene dos nada más, Sophie y Lucas, ahora mismo. Divertidos los dos. Por ahora esos dos. Analei, te hace falta más amistades. Poquito a poco la irás consiguiendo. Isabel, mira, ya por ejemplo, conmigo y con mi hijo ya se lleva bien. Ah, yo pensaba, ¿cómo es posible que me salga eso nada más? No. Uy, hay un mosquito. Fuera. Tiene de amigo a Rey Marcha y a Michón como súper divertidos, son los con los que mejor se lleva. Y luego tiene a Bunny, a Lauti, a Luca, a Nicolás, a Edurne, Raven, Coffee, Milk y a Judy, que no es muy divertida. Judy la conoció, pero no es muy divertida. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer si no es muy divertida? Bueno, vamos a dejar un momento el juego aquí, voy a guardar porque falta muy poquito para el sorteo. Entonces, lo que voy a intentar hacer es poner el link del sorteo aquí. A ver si esto lo puedo yo retransmitir. Vamos a ver. Juego en pantalla completa. Yo creo que lo debería de poner aquí, aunque esto no, prácticamente no lo utilizo nunca. Y a ver dónde lo pongo. Tiri, tiri, tiri. Yo creo que sería este de aquí. Se va a ver mi Twitch ahí. Pero lo voy a cambiar a este. A ver si se ve. Se ve muy mal, ¿no?
También que está hecho, no vea. Muy grande, ¿no? Está demasiado grande esto. Vale, es que quedan 2 minutitos nada más. Entonces lo que quiero ver es a ver a quién la toca. Que tenemos que saber a quién la toca. Solo 2 minutitos. Se supone que dice que hay una opción que lo pone aquí donde yo estoy tapando. Que dice que si pagas 1 euro, como que te verifican el sorteo o algo así. Pero yo he dicho, bueno, para esto del Tomodachi tampoco hace falta porque no sé, tampoco es algo... Yo los números que salgan ahí es quien se va a llevar. Además lo voy a dejar en el chat y además lo voy a poner en el Discord. O sea que todo el mundo se va a enterar de a quién la tocó. Nos guste más o nos guste menos. Porque yo no sé a quién le va a tocar. Si no me toca a mí, pues no me toca. O sea, da igual. Pero, ¿a quién le tocará? Buena pregunta. ¿A quién le tocará? Yo la verdad que me gustaría mucho que os tocara, pues sobre todo a los que venís más aquí al chat, a hablarme y a estar conmigo. Me encantaría, pero es que como es aleatorio, pues a saber quién sale. Pero bueno, van a salir 4 números, que está muy bien, ¿eh? Son 4 billetes. Hombre, si le tocan a otra gente, pues bueno. A lo mejor tenemos suerte, a lo mejor tenemos suerte de que al Mike le toque, se va con alguien que sea amigo, pues por ejemplo, yo qué sé, imaginemos que le toca... André, pues André se lleva el audio a lo mejor. No sé. ¿Quién sabe? Bueno, ya quedan segunditos. Quedan segunditos nada más. Tirin, tirin. Tiririririn. Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin, tirin. Tirin, tiririririn. Aunque a mí me ponía eso a las 5. Bueno, es que esto era un poco más atrasadillo el reloj. Bueno, ya va quedando muy poco. ¿A quién le tocará? ¿Quién serán los afortunados y afortunadas? Mí, al que le tocarán los billetitos. Tic tac, tic tac. Estamos a punto de verlo. ¡Qué emoción! Como dice Isa. 2, 1. Al número 3. Al número 11, al número 17 y al número 61. ¿Alguien le ha tocado? ¿De vosotros? ¡Ay, Dios mío! ¿A quién le ha tocado? A ver, lista. Listas, listas. Que he puesto la lista antes en el Discord. A ver... Vale, vosotros habéis elegido el número. Analy tenía el 8, yo el 23, Coffee el 4, Lauti el 30, Mari el 13, Isa el 16. ¡Guau! ¡No! Casi te has quedado a las puertas, ¿eh? Ian el 14 y Leí el 42. O sea, en verdad, a todos los que normalmente estamos aquí, no nos ha tocado a ninguno. ¡Qué mala suerte hemos tenido! Le ha tocado, voy a decir quién le ha tocado. Le ha tocado a Ana, el número 11 lo tiene Camille. El número 17 lo tiene Darío y el número 61 lo tiene Sofía. No nos ha tocado a ninguno. Increíble, vaya, increíble. Qué fuerte. Pues nada, así es la vida, o sea, ¿qué hacemos? La han tocado, ¿no? A mí me hubiera gustado que hubiera tocado alguno de vosotros, pero si la han tocado así... Pues nada, vamos a darle los billetes de viaje a cada persona que la ha tocado. Entonces tenemos con el número 3 a Ana. Pues bueno, vamos a buscar a Ana, que creo que Ana vivía por abajo del todo. Aquí la tenemos. Ana, te vas de viaje. ¿A quién te llevas? Pues hija, no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿A quién te vas a llevar tú? Por cierto, tengo 5 billetes de viaje. Conseguí uno más. Podríamos sortear ese billete de viaje. Voy a guardármelo. Voy a guardármelo. Hemos sorteado 4 billetes de viaje, me voy a guardar ese y si me toca alguno más, vuelvo a hacer dentro de poco otro sorteo de billetes, ¿vale? Así nos gusta y podemos viajar un poquito más. Aunque tengo 5, hemos sorteado 4, ¿vale? Ese que falta lo vamos a guardar y si me toca a lo mejor un par de billetes más dentro de poco, se hace otro sorteo, ¿vale? A ver si tenemos suerte y toca. Y en la siguiente ronda lo que voy a hacer es que a Milk y a Coffee los voy a quitar del sorteo.
lo voy a quitar del sorteo porque ellos han viajado bastante y creo que os merecéis los demás tener más oportunidades. Bueno, Ana, eres afortunada. Aquí tienes un billete de viaje. De verdad es para mí. Para ti. Gracias. Prometo pasármelo genial. Vacaciones en Camboya y se va con su marido y con uno de su hijo. La entrada al templo de Angkor Wat. El resto de edificios de la zona estaban sepultados por la selva hasta hace poco. ¡Patata! ¡Por fin han salido con el ojo abierto la gente! ¡No me lo creo! Sobre las aguas. Parece sacado de un cuento. ¡Patata! ¡Otra vez ha salido con el ojo abierto! ¡No me lo creo! Estas son unas ruinas. Resultan fascinantes y un tanto misteriosas. ¡Fuerte! ¡Patata! Vaya, en esta no han salido con los ojos abiertos todos. Hubiera sido increíble que en las tres fotos hubiéramos sacado a todos los personajes con los ojos abiertos, ¿eh? Para mí sería un logro, porque siempre los saco así. Con los ojos cerradinchos. ¡Cerradinchos! ¿Qué bien me lo he pasado? Toma, te he traído un recuerdo. A ver, ¿qué me ha traído? Me ha traído un krama. Parece una bufanda, ¿no? Una especie de... pañuelito, ¿no? Vale, a ella le vamos a dar un poquito de dinero. Venga, toma, te regalo 10 euritos para que te compre algo. Gracias. Para viajar al espacio necesito ahorrar. No te queda nada, hija. Luego, el siguiente número que ha tocado ha sido el 11, que es Camil. ¡Oh! Me ha dado una moneda de oro, gracias. Vale, Camil. Camil, ¿dónde estás, reina de mi vida? Camil, Camil. ¡Hola, Mari! ¿Qué tal? Ya hemos hecho sorteo, ¿vale? No nos ha tocado a ninguno de los que solemos estar en el chat. Ni a mí, ni a Kofi, ni a ti, ni a Isa, ni a Nale, ni a Ian, ni a Lauti, ni a nadie. Le ha tocado, para que tú sepas, le ha tocado a Ana. Le ha tocado a Camil. Le ha tocado a Darío. Y por último, le ha tocado a Sofía. Dice, Mil, voy a echar pocos minutos, no te preocupes, reina. Muchas gracias por venir. No te preocupes. Vale, pues... entonces, el siguiente que tenemos para darle, hemos dicho que es... el 11, que es Camil. Vale, ¿dónde estará Camil viviendo? Que ya no me acuerdo. Camil, Camil. Bueno, vamos a buscarla desde abajo porque Camil no estaba tan arriba. Raven, Taylor, Henry, Mateo. Mira, aquí está Camil. Dice Mari, suelta todo. Ya se ha hecho el sorteo, Mari. Vale, Camil. Toma, billetito de viaje. Mil, ¿viste lo que te mandé al privado en Discord? No, no lo he visto, Mari. No he podido verlo, ahora después lo veo, ¿vale, reina? Bueno, pues Camil y su familia se van de vacaciones. ¡Qué bonito! ¡Se van con el bebé a Estados Unidos! ¡Qué bonito! Camil con Tim y su bebé Lola se van a Estados Unidos. ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Ah! ¡Qué tierna familia! ¡Patata! ¡No cerréis los ojos, porfa! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! Luego si lo ve, lo hace si quiere. Vale, vale. 3, 2, 1. ¡Patata! No, Camil, los ojos y el bebé también salió con los ojos cerrados. ¡Patata! Camil, hija, en todas las fotos salió con los ojos cerrados. En todas. Madre mía. Vale, volvemos a casa. ¿Qué bien me lo he pasado? Toma, te he traído un recuerdo. Y me ha traído una pelota de béisbol. ¡Wii! Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién es el siguiente de la lista? El siguiente de la lista al que le ha tocado el billetito es el número 17. Y en el número 17 tenemos a Darío. Darío, te ha tocado. Vamos a ver dónde está Darío. ¡Uf! ¡Qué suerte he tenido! No me puedo creer que le haya dado y tan rápido.
haya encontrado a Darío. No me lo creo. Darío, ha sido la fortuna y te ha tocado un billete de viaje. Que por cierto, él ya ha viajado otra vez. Porque he dicho que ha tenido un billete. De verdad es para mí. Tienes mucha suerte, hijo. Te ha tocado. Te ha tenido que tocar en otro momento también un billete. De vacaciones en Hawái, se lleva Andrés. Uy, Lauti se va a poner aquí celosón. Porque se ha ido con Darío de vacaciones y él no lo ha llevado. ¡Qué fuerte! Va de peleitas, ¿eh? Patata. Ah, salió los dos con los ojos cerrados. Esto es un turitren. Si te montas en uno, puedes visitar muchos lugares interesantes sin cansarte. Patatita. Venga, ya salió bien. Guardamos fotos. Esta luego la voy a pasar para que Lauti también se entere de que su novio se está yendo con Darío de vacaciones. Cuidado, ¿eh? Cuidadín, chi. Qué bien me lo he pasado. Toma, te he traído un recuerdo. A ver qué me ha traído. Me ha traído un llaverito. Pues muchas gracias por el llaverito. Oye, qué raro que se haya llevado a André y no a Gimli, que es su mejor amigo, ¿no? ¿También se lleva con André? A ver. Ah, pues sí, súper divertido. Gimli, ah, amistad. Es que está la amistad regular, por eso habrá sido. Ah. Y bueno, ya por último tenemos a Sophie, ¿vale? Que es la última que ha... Diría que sí, ¿no? ¿Qué número tenemos? El 61. El 61 tenemos a Sofía. ¿Sophie dónde estará? Sophie. Vamos a buscar a Sophie. Sophie, ¿dónde? Aquí. Sophie, eres la última afortunada de este sorteo de Tomodachi que te ha tocado un billete para irte de viaje a un lugar random, porque no sabemos el sitio que te ha tocado. Vamos a ver a dónde te vas de viaje. De verdad, verdadera. Te vas de viaje. Y se va de vacaciones, se va con José. Porque tiene que ser buen amigo. Porque José, si mal no recuerdo, está saliendo con Derek. Y Derek también podría ponerse a lo mejor un poco celoso porque no se lo lleva, ¿no? Pero bueno, se van a Perú. Patatita. Toma, qué bonita la foto. Este es el lago Titicaca, que es uno de los más grandes del mundo. Patatita. Ay, han salido con los ojos cerrados, ¿no? Este es el macho. Hay que ver, que ve con los ojos cerrados siempre, ¿eh? Patata. Ay, me ha encantado esta última foto. Han salido super chics. Me encantó, me encantó. Qué recuerdito me has traído. Toma, una zampoña. Y sube de nivel, que está muy bien. Que suba de nivel. Vamos a darte. Toma, un vale para cuidar gatitos. Bueno, pues ya hemos repartido todos los billetitos, ¿eh? La verdad es que está muy bien. O sea, no ha tocado a la gente que normalmente estáis por aquí, pero bueno, los viajes han estado chulos. E incluso se han llevado un bebé. ¿Qué tipo de persona quieres ser de mayor? ¿Qué tipo de persona quiero ser de mayor? Pues que ya prácticamente se puede decir que soy una persona adulta. Así que yo creo que me gustaría ser. Porque mira, popular nunca me ha interesado. Interesante, yo creo que puedo ser una persona interesante. Divertida, soy. Es lo que más soy, divertida. Lo que no soy es rica, sí que es rica. Exactamente, exactamente. Equilicua, equilicua, amiga. Mira, ya que estoy aquí te voy a dar algo de comer. A ver qué te parece el desayuno inglés. A ver si te gusta. Uy, qué poquito te ha faltado. Pero si te hago yo así, el truco del almendruco sube de nivel. Dale. Y te vamos a dar de objetito una Nintendo para que puedas jugar. Oye, ¿se habrá hecho amiga? Porque esta es amiga de Mari. ¿Se habrá hecho amiga de verdad? Pues no, ahora mismo. Ahora mismo solo de Oriol y de Ben. ¡Ah! Analei quiere conocer a alguien, ¿no? Vamos a ver quién quiere conocer a Analei. ¿Qué tiempo
parte de tu mundo? Pues ahora mismo es muy bueno, la verdad. Me gustaría ser amiga de Laika. ¡Toma! ¿Qué puedo hacer para caerle bien? ¿Qué puedo hacer para caerle bien? Pues yo creo que... hacer cumplidos. Gracias por ayudarme. Voy a hablar con ella. Venga, a ver si te lleva bien con ella. Con la doctora Polo. La doctora Polo es muy famosa, ¿eh? A ver si os lleváis bien. Ha salido todo bien, todo genial. Y yo que me alegro. Todo bien, todo genial. Y me da un peque spray. Vale, ¿alguien más que quiera conocer a alguien? Parece que no. Ay, aquí, 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 aquí. Oye, que Tim quiere conocer a alguien o presentar a alguien, quién sabe. Hace una semana que no te veía. ¿Dónde te veo? No me odies, por favor. No conozco a Lala, pero creo que me llevaría bien con ella. Vale. Muy bien. Opino igual. Sí, ahora tengo curiosidad. Vale, pues hasta amiga de Lala, sin problema. Vale, me voy a permitir un momento que tengo que ir al baño porque me está haciendo mucho pipí, ¿vale? Vengo en breves instantes. No vayáis, estoy escuchando a un bebé llorar. Ya mismo me están diciendo que vaya a cuidar al niño, vaya. Un momentito, ¿eh? Vengo en nada. Pues ya estoy aquí de nuevo. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ay, mira, el bebé parece que ha dejado de llorar. Antes estaba llorando, pero parece que ha dejado de llorar. Vale, vamos a ver qué tenemos en Noticias Me. Bienvenidos a las Noticias Me. El primer recado. Dice ¡oh! Anali, ¿me he perdido algo? No, había ido al baño y he vuelto. Alegando que es muy joven todavía. Pero Lady les convenció al decir con vocecita aguda, copetas, que yo soy mayor. Al final se salió con la suya y la dejaron hacer el recado. A pesar de que la persiguieron unos perros con malas figuras y de que se olvidó de recoger la vuelta. Podemos decir que Lady cumplió su misión con éxito rotundo. Hemos preguntado su opinión a algunos residentes de la isla. Estas son las noticias que me gustan a mí. Estas son las típicas cosas que le dan sal a la vida. Pues ya tenemos aquí... Pues ya tenemos aquí las noticias de hoy. Y aquí en el parque de atracciones tenemos unboxing. Por 50 euros tenemos una bolsita sorpresa de la isla de Hopland. Y vamos a ver qué nos ha tocado hoy. La primera sorpresa es una comba. La segunda sorpresa es un vestido 2 en 1. Super like.
Y la tercera sorpresa es... un uniforme de guardería. Este está bonito, pero es verdad que ese ya lo tenía. Me ha gustado mucho el segundo, porque ese sí que es verdad que ese no lo tenía. Así que... super like. Bueno, vamos a guardar y vamos a cambiar de juego porque vamos a jugar a Pokémon, ¿vale? Aquí en Tomodachi, ya una vez visto todo esto, tampoco es que nos quede mucho. Y vamos a cambiar...